Desde el área de ginecología del Hospital Regional San Juan de Dios dieron a conocer que se registran contagios de COVID en mujeres embarazadas. Sin embargo, las pacientes no tienen el esquema completo de vacunación y en algunos casos no recibieron ninguna dosis contra el coronavirus. Nosotros tenemos un ambiente especial destinado a la atención y a la internación de estas pacientes. Lamentablemente lo que hemos visto es de que es gente que no ha cumplido su esquema de vacunación y en algunos casos no estaban vacunadas. Entonces es un riesgo porque el embarazo, si bien no es una enfermedad, lo que hace es que la mujer se deprima, ¿no? O sea, que baje sus defensas por ese mecanismo que tiene el embarazo. Entonces es una mujer que es fácilmente vulnerable a este tipo de infecciones y otro tipo de infecciones también. Sin embargo, reportaron que durante la pandemia se registraron decesos de pacientes embarazadas por COVID, esto debido a que las mismas no tenían el esquema completo de vacunación. Al inicio de la pandemia sí hemos tenido, yo podría decir que por lo menos unas 5 mujeres embarazadas han fallecido con COVID, aunque en esta cuarta ola y en la anterior ola no hemos lamentado felizmente la muerte de mujeres embarazadas como consecuencia del COVID, pero sí hemos tenido pacientes que han ido a la terapia intensiva. La mujer lleva en su vientre un nuevo ser, eso genera un espacio importante, entonces aumenta de por sí. Una mujer embarazada tiene un poco más de dificultad respiratoria y si a esto uno le suma el problema pulmonar del COVID, entonces vamos a tener mayor probabilidad de complicación.